Así es, en otra información, el presidente de México resaltó los acuerdos logrados con Guatemala en temas de atención social para los guatemaltecos. Y estamos llevando a cabo acciones de beneficio a los pueblos hermanos de Centroamérica. Destaco que en el caso de Guatemala se logró que alrededor de 30 mil trabajadores agrícolas guatemaltecos que trabajan en Chiapas, en las fincas de café, de plátano, ya han sido inscritos en el Seguro Social para que tengan atención médica y se les apoye en seguridad social. Fue muy buena la reunión en Guatemala con el presidente Yamatei.